Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Un saludo a Gloria de Los Ángeles Martínez, que nos saluda desde Veracruz, México. Hola, Gloria. Un saludo a José Ruiz, que nos saluda de Ciudad Obregón, México. ¡Wow! Vamos, dos mexicanos. Un saludo a Vilma Ávila, en Bogotá, a María Quisela Betancourt, que nos saluda desde la institución educativa Jesús María Ocampo, en Armenia, Quindío. Quien más nos saluda por acá. Un saludo a Tania Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. A Juliana Jiménez, un saludo, ¿qué tal? Eh, por supuesto, un saludo a todos los amigos y amigas del Ministerio de Educación y del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Eh, a todos ellos un saludo y recordarles a quienes se empiezan a unir a nuestra transmisión eh, que en la Biblioteca Digital Colombia Aprende pueden leer los libros de Makemake para que hagan su inscripción y muchos otros libros muy chéveres también. Eh, un saludo a los amigos del de Banco de la República que también leen con Maquemaque. Cajas de compensación con fama, con fenalco, Antioquia, Quindío, Cartagena, que son tan fieles seguidores de estos eventos de Macemac en vivo. Un saludo a Olga Pati, en Pereira, a María del Mar Rojas, que no sé dónde estás, a Alicia Gualle en Quito, a Mara Noemí en Turbo, Antioquia, a Romina Mendizábal en Argentina. Wow, muy bien. Ya vamos conquistando diferentes lugares de la geografía. Hoy vamos a tener eh, una un evento muy especial con una autora muy querida eh, de la casa eh, que se llama Carolina Sanín. Eh, ahorita les voy a hacer un desfile de los libros de ella, básicamente para para que ella vea que, que acá también compramos libros de papel en Maquemaque, que no somos tan digitales. Eh, un saludo a Libros del Árbol Rojo en Uruguay. Genial. A la Biblioteca Pública Municipal de Trinidad. A Diana Lorena Rodríguez. A la Narradora en Lima. A Natalia Daza en Cali. ¿Quién más? Bueno, recuerden que nos pueden saludar por los chats, bien sea de YouTube o de Facebook. Y al final de la intervención, de la charla de Carolina, también van a poder hacer sus preguntas. Y cuando hagan sus preguntas en el chat, vamos a poder hacer esto, como proyectar sus preguntas, de manera que eh, Carolina pueda leerlas y escucharlas. Por ejemplo, a Diana González de la Biblioteca Municipal de Jorge Enrique, Jorge Enrique Hernández Carrillo, que no sé muy bien dónde es esa biblioteca, eh, pero seguro es por acá en Colombia. Eh, por ejemplo, aquí este saludo que nos mandan desde Uruguay. Como ven, sus saludos, pero sobre todo lo que más nos va a importar al final de la charla, sus preguntas, sus comentarios, las ponen en el chat, bien sea de YouTube, bien sea de Facebook, y nosotros las proyectamos. Eh, a ver, ¿quién más nos saluda por acá? A Dalila Castillo, a Sandra Peralta desde Temuco, Chile. Un saludo a todos los amigos y amigas chilenas. Maquemaque tiene una cantidad de libros chilenos de Amanuta, de Pehuen, de Caresur, Zigzag y Bux Patagonia. Eh, así que hay mucha producción chilena en Maquemaque. A Jacqueline Jiménez en Sogamoso, a Fiorela Donado, Donado del Colegio Nueva Granada, quienes también saludamos muy especialmente. Ellos ya leen con Maquemaque, también en el Anglo, en el Vermont, en los Nogales. En el Colegio Alemán Medellín, en el Columbus, en fin, cantidad de colegios, a la Alianza Educativa, acá en Bogotá, y por supuesto a los colegios del Ministerio de Educación. Ay, miren, nos saludan de Villavicencio, Richard Daza, a quien conozco personalmente. Un saludo, Richard, qué gusto que estés por acá. Entonces, ya hice todos mis saludos y mis introducciones, y. Eh, antes de invitar a Carolina a nuestra tarima virtual de Makemake, voy a presentarla con toda la formalidad del caso. Eh, uh, un momento. Y después de presentarla, voy a hacer el show de los libros para que los tengan en su radar. En Makemake también tenemos libros digitales de Carolina. Eh, Ay, mire, wow. Aquí Diana González ya empieza a contarnos que Carolina estuvo en su guachoque y fue un éxito, no lo dudo. Ya, y nos saluda aquí Marcela Cantor. Y bueno, me estoy distrayendo saludándolos a ustedes porque me gusta mucho. Carolina, como ustedes seguro saben, es escritora, columnista, docente. Eh, es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en literatura española y portuguesa en la Universidad de Yale. Fue profesora en, la universidad, en una universidad en Nueva York, en una universidad en Bogotá eh, y hoy en día es profe asidua de la librería Lerner, Dicta unos talleres buenísimos. También la pueden ver en Canal Capital, que tiene un programa de entrevistas muy importante. Eh, columnas en la revista Arcadia que ya no existe, pero ahora existe Revista Cambio y muchos otros portales de opinión uno de sus libros esto creo que es la primera edición aquí un clásico Ponqué, este también está en maquemaque Los niños esta novela a ver cuál más tenemos este otro, Yo soy yo este también es más reciente la primera novela de Carolina, que se llama Todo en otra parte, y este libro de ensayos, que le fue muy bien, muy recomendado, lastimosamente no está en Makemake, pero está en Librerías y Bibliotecas, que se llama Somos Luces Abismales. Hecha mi presentación, eh, también quiero saludar a Idartes, que nos apoya en este evento, perdón, se me ha pasado ese saludo tan importante. Eh, y sin más preámbulos, voy a... Meter mágicamente a Carolina al escenario. Yo creo... Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, Catalina, por la presentación. Bienvenidas, bienvenidos todas eh, y todos. Y, y bueno, vamos a hablar un rato acerca de qué es un clásico y de qué, por qué leerlos y qué podemos entender como clásicos y vamos a tratar de conectar. Eh, estas ideas con la biblioteca que ustedes tienen disponible en Maquemaque, en Libro al Viento, etcétera. Gracias, Catalina y Maquemaque, por, eh, por haberme invitado. Entonces, vamos a hablar eh, durante un rato, primero que todo, de qué entienden por clásicos. Y ese nombre a veces eh, pues resulta un poco desorientador, pero también antipático, ¿no? y también eh, equívoco porque nos hace creer que estamos hablando de cosas viejas por qué leer a cosas que ya no son relevantes parecería que dijera eso cuando precisamente lo que dice es por qué leer cosas que han durado tanto y si han durado tanto es porque siempre son relevantes eh, casi que en vez de llamar los libros clásicos que podríamos llamarlos libros que han durado mucho o algo o algo así más descriptivo eh, solemos pensar también equivocadamente y se piensa en esto a menudo en la academia incluso en los colegios etcétera que hay que leer estos libros y por estos libros vamos a mencionar algunos vamos a mencionar no sé a homero los, sus dos grandes poemas que son la Ilía y la odisea o los libros de cervantes o los libros de bueno tantísimos autores eh, vamos a mencionar las Mil y una Noches que es de una autora anónima o algunos que ustedes tienen allí en su en la biblioteca de Maquemaque que no son de autores anónimos y que son más recientes como Pinocho por ejemplo que es un libro que me interesa mucho al que vamos a referirnos luego pero bueno lo, decía cómo referirnos a estos libros y cómo estudiarlos y decía que a menudo eh, en la academia y en los colegios, en las universidades y en los colegios, se tiene la idea de que hay que estudiar el contexto en el que fueron escritos estos libros y por contexto entienden las circunstancias históricas o el momento histórico y los países, los lugares en los que fueron escritos, ¿no? Y yo creo que este es el, el error básico para empezar a tergiversar la comprensión. De, de estos libros y empezar a impedir la comunicación de estos libros con sus lectores. No hay que saber absolutamente nada acerca de la Grecia antigua, ni siquiera dónde está para entender y leer la Odisea. Y no hay que saber nada de eh, los califatos musulmanes de la Edad Media eh, para leer Las Mil y una Noches. Eh, y, es, y, y no es que esté malo saber cosas, desde luego, sino que... Hay que saber que precisamente estos libros fueron escritos por fuera del tiempo y que no tienen méritos para ser de, por ser de su época. ¿no? Hay una, una de las actitudes que a mí en general más me, me impacientan es esa especie de condescendencia con respecto al pasado o de, de superioridad con respecto al pasado que es simplemente muy ingenua, eh, que hace que la gente diga cosas como, no sé, es que hay que tener en cuenta que era alguien de su época y por eso, qué sé yo, escribe así. Primero que todo, desde que escribimos y publicamos libros y los libros se dan a conocer, no ha pasado tanto tiempo. Eh, y creer que ha pasado mucho tiempo, pues es un poco miope, ¿no? Y por otra parte, somos el mismo hombre, las mismas personas. Que escribieron esos libros el ser humano no ha cambiado tanto entonces eh, entonces la primera cosa que yo sugeriría para leer los libros de otras escritos hace tiempo estoy tratando de no usar la palabra clásicos es esa de desatender el contexto de realmente pensar que no importa dónde ni cuándo fueron escritos y que han durado porque así como fueron escritos por fuera del tiempo, también fueron escritos por fuera del lugar. Eso no quiere decir que los lugares y los momentos en los que está escrita una obra literaria no incidan y no influyan en lo que está escrito en esa obra literaria. Muy por el contrario, esas obras llevan muy es, específicamente eh, el espíritu de un momento y el espíritu de todos los momentos anteriores a ese momento que de pronto se condensa en esa obra. Y eso nos lleva a otro tema y es quién escribe las obras literarias. Tampoco es importante, así como el contexto histórico, geográfico, es secundario y puede ser interesante porque, como les digo, las obras cargan con el espíritu del momento y del, y del lugar y con el espíritu de una tradición que las, que las anima. Asimismo, tampoco es muy importante quién las escribió. Y concentrarse en un autor, en los datos de un autor, o mucho menos en las anécdotas sobre un autor, es otra eh, receta para el fracaso de la lectura de los clásicos. No importa para nada realmente eh, todo ese anecdotario que se construye alrededor del, del, del autor de un libro. Hay desde luego... Eh, Datos de la biografía de un autor que pueden iluminar eventualmente en un momento dado la lectura de alguna obra, pero, pero solamente si iluminan algún punto de la lectura de la obra. No es interesante per se a quién conoció o a quién no conoció un autor o quién lo leyó después. Toda esta cosa de la influencia de un hombre en otro hombre. Es una lectura totalmente patriarcal, es una genealogía como las genealogías que se establecen en la Biblia, ¿no? Un hombre engendró a otro hombre, engendró a otro hombre, engendró a otro hombre, esas son las mismas genealogías de la influencia de unos autores en otros. No que no tengan algo verdadero, ni que no tengan, guarden a veces alguna clave de la composición de una obra, pero no es lo que nos más, más nos interesa y desde luego no es aquello por lo que duran estas obras. Estas obras que duran mucho, duran mucho porque son acerca de todos los hombres y de todas las mujeres, porque son acerca del ser humano, porque Pinocho no es un libro sobre un muñeco de madera que quería ser un niño, sino, para tomar ese ejemplo, es un libro acerca de cómo somos, cada uno de nosotros, muñecos de madera que quieren ser un ser humano y cómo nuestra vida es el intento por construir unas resistencias y un gobierno propio que nos lleve a crecer. Crecer es pasar de ser un muñeco a un ser humano, es animarse, es llenarse de alma y también llenar la propia carne. Por ejemplo, ese, con ese ejemplo de, de Pinocho. Voy a estar hablando de varias obras así muy someramente, porque tampoco se trata de que, de que hable muchas horas, pero... Podemos empezar por La Odisea, que es un, un, un libro que, que enseño desde hace mucho tiempo y que trata, como ustedes tal vez sepan, del de regreso de un guerrero de la guerra a su casa. Y en su viaje de regreso a su casa naufraga varias veces, tiene distracciones, corre peligros, vive aventuras y logra finalmente llegar a su casa siendo un hombre mucho más viejo disfrazado de otro hombre, disfrazado de mendigo, para en su casa eh, matar a todos los, los uh, pretendientes que han estado comiéndose su, su hacienda y cortejando a su mujer y, y, y presionándola para que se case con ellos. Y después de esa gran matanza, se reencuentra con su esposa. Y eh, puede vivir en su hogar natal, que es acá después de 20 años de haberse ido de, de esa casa y de haber librado la guerra, la guerra de Troya, y de, de haberla ganado, y luego de haber estado naufragando en el mar. Eh, la historia de la Odisea no es interesante porque nos dé pistas sobre que tal vez es, existió, sobre, sobre que existió una, una civilización de una manera u otra. Es interesante porque nos habla de qué es reunirse consigo mismo, de cómo cada naufragio y salir del mar cada vez es un nuevo nacimiento. Ni siquiera nos habla solo de nuestra vida, sino tal vez de nuestras vidas y nuestras sucesivas encarnaciones. Porque Odiseo eres tú. Si no fueras tú, no tendría absolutamente ningún interés para ti leer la, la Odisea. ¿Sabes? Eh, ¿Cuál es el reencuentro? Odiseo y Penélope, sí habla sobre las relaciones entre las mujeres y los hombres, sobre el matrimonio, sobre la construcción de una economía eh, familiar, sobre qué es la domesticidad, pero habla también sobre la reunión de uno con uno mismo. ¿Quién dentro de ti es Penélope y quién dentro de ti es Odiseo? ¿Y en qué momentos eres el cíclope que se devoró a uno de los compañeros de, de Odiseo? ¿Y en qué momentos? En tu vida hay sirenas que si las, te pones a oírlas sin, eh, sin retenerte a ti mismo, pueden hacer que te olvides hacia dónde vas. ¿Ves? Entonces, de alguna manera, todas las obras literarias son fábulas. Es como la dimensión fabulística, o si quieren, la dimensión alegórica, de todas las obras literarias lo mismo, por ejemplo, todos los libros de la Biblia, realmente. Bien, independientemente de para qué sean usados, de su uso ritual o de su uso académico o de, de sus distintos usos, porque los demás son usos en realidad, pero lo que todas las, estas obras están transmitiendo te es una psicología, es un estudio de ti mismo. Todo lo que pasa, por ejemplo, en una en un gran poema épico o en una novela, pasa dentro de ti. Y los personajes no son solamente tipos de personas. El Quijote no es un tipo de persona que es un idealista o que quiere volverse otro o que es un delirante. Eh, es que ese tipo de persona coexiste dentro de ti con Sancho Panza. Entonces, el valor de esas obras, digo, es hacer un mapa de tu propio ánimo, un mapa de tu propia constitución. Y en esa medida también en la medida en que todas las obras son alegóricas, todas son didácticas también, todas te enseñan a vivir, pero no te enseñan a vivir de acuerdo con un código moral, porque eso no le interesa a la literatura, la literatura ni se atiene ni dicta un código moral. Por eso puede ser supracultural, por eso está por encima de todas las uh, las culturas y puede transmitirse y viajar de una cultura a otra. Entonces, lo que mejor ilustra esto es el caso de las fábulas propiamente dichas, de esas fábulas de animales que hablan o de personajes muy esquemáticos que a veces no son animales sino humanos, un príncipe, una princesa, un joyero, un viejo, una bruja, etc. Eh, las fábulas fueron usadas en la, eh, en India, en el budismo, para transmitir las enseñanzas budistas. Luego, esas mismas fábulas viajaron al imperio sasánida uh, y fueron transmitidas bajo el, eh, el dominio de los musulmanes. Y luego, esas mismas fábulas en Europa se contaron, traducidas a distintas lenguas y traducidas también pues a distintas lenguas vernáculas y también traducidas al latín en muchos países europeos y pasaron a formar parte de muchos libros durante la Edad Media. Hay muchos libros medievales que comparten entre sí cuentos, libros de cuentos. Uno de esos libros, que no es eh, europeo, sino, sino árabe, se, se llama Las Mil y una Noches, pero hay otros libros europeos y uno de ellos tiene algunos cuentos eh, en en un volumen del libro al viento así que y salió se publicó hace poco así que pronto lo tendrán ahí disponible es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio. Eh, estas colecciones de cuentos medievales tienen casi todos no es el caso el de Camerón en, en el que le pone más detalles etcétera como les decía personajes muy arquetípicos no eh, animales no en el de Camerón nuevamente pero sí en otros o, o personas que simplemente son como posiciones, un viejo, una joven, una mujer casada, un rey, los hijos de un rey, eh, unos derviches, etc. Y eh, estas, estas uh, historias viajaron de oriente a occidente, como todo ha viajado de oriente a occidente. Y entonces estos pequeños cuentos, que luego que conocemos algunos de ellos como fábulas, etc venían por simplificar y dar una imagen en los mismos barcos en los que se comerciaba con las especies eso mismo que le daba sabor al mundo para consumirlo eh, en ese mismo en esos mismos barcos venían los los cuentos con los que se enseñaba a, a, lo, a la gente y a los niños en la edad media muchos de estos de estos colecciones de cuentos que venían desde Oriente, que se habían traducido del sánscrito al persa y del persa al árabe y luego del árabe a las lenguas europeas en este largo viaje de Oriente a Occidente, muchos de ellos se reunían en eh, unos libros que en la Edad Media, y esto me interesa para eh, transmitir mi punto, se llamaban Espejos de Príncipes. Y estos libros, Espejos de Príncipes, estaban destinados a la educación del príncipe. O sea, el príncipe aprendía leyendo unas colecciones de fábulas, eh, sabiendo que todos esos animales eran partes y aspectos de su personalidad y que a través de leer esas fábulas estaba aprendiendo a vivir. Y sabía que aprender a vivir era aprender a gobernarse a sí mismo y que gobernarse a sí mismo era equivalente a gobernar un reino. Por eso la educación del hombre se transmite como educación del príncipe, porque todo hombre es concebido como un príncipe, como un gobernante. Esto es para mostrar un poco por qué los libros imperecederos, los libros que duran tanto tiempo, duran tanto tiempo, es porque nos, concier nos conciernen, porque tratan acerca de ti y porque te enseñan cómo estar en el mundo, te enseñan cómo vivir. Ahora, les dije hace un momento que esa sabiduría que transmiten es una psicología, no es un código moral y por eso pueden estar, estos, estos libros de cuentos han podido estar en tantas culturas distintas y en tantos momentos distintos y los mismos libros de cuentos los mismos cuentos que escucharon ustedes y escuché yo cuando niños, los escuchó alguien del siglo XII y los escucharon también muchos de ellos, de esos cuentos, los, los griegos del siglo IV. Eh, porque ese saber es un saber práctico. ¿Y de qué se trata ese saber práctico? De ser astuto. La astucia es una... una Virtud que hoy en día a algunas personas no les suena a virtud, suena como es una persona mala que se sale con la suya. Eh, pero es una virtud para el hombre medieval y es una virtud también para los griegos. Y el hombre más, más feliz y nuestro gran héroe, que es Odiseo, y volvemos a Odiseo, tiene como principal virtud la astucia. Y la astucia es la capacidad de leer el deseo de los demás y de conocer el propio deseo y de hacer que uno mismo pueda ir y estar en el lugar que le corresponde. O sea, la astucia tiene como fin la justicia. ¿sí? Esa, esa capacidad de leer los deseos de los demás y de conocer el verdadero deseo de sí mismo lleva a la justicia, a poner a cada uno en su lugar. Entonces es un camino mucho más consistente y mucho más <coughs> realista y práctico hacia el bien que es la justicia más que, que no sé que una colección de preceptos morales. Ahora con las fábulas es posible que uno se confunda porque los franceses de los siglos XVIII y XIX tendieron a simplificar las complejas fábulas medievales que tienen finales abiertos, etcétera y, que, y, y lecturas a veces desconcertantes. Eh, tienden a simplificarlas y a, poner, y a poner como moraleja, dos puntos. Y realmente las fábulas no son concebidas como textos con moraleja, sino como textos acerca de ti para pensar en ti mismo. Yo doy a veces el ejemplo de la liebre y la tortuga, ¿sí? Que es como, bueno, ustedes ya saben, ¿no? La tortuga corre una carrera con la liebre, la, la liebre se queda por ahí confiada, entonces duerme una siesta, etcétera, mientras la tortuga persistentemente no se duerme y no para de caminar y llega a la meta. Entonces, si ustedes leen esto en alguno, algún libro de fábulas de los últimos, no sé, dos siglos, dirá, moraleja, debes, eh, moraleja, eh, vale más la constancia que, que la, no sé, que el don natural, que la velocidad. Y no, si no te dieran la moraleja, eso te abre la mente, la lectura de esa fábula, ¿no? Puedes pensar, preguntarte, bueno, pero ¿para qué realmente una liebre que sabe que es rápida va a correr carreras con la tortuga? Entonces está allí la, la inseguridad en, en la propia capacidad, está allí la, la vanidad. La tortuga nunca va a ser tan rápida como la liebre si le gane mil carreras por la, por la pereza de la liebre. Entonces, todas las preguntas en últimas de las fábulas son acerca de la propia naturaleza. ¿Qué es la propia naturaleza y si la propia naturaleza puede cambiar? Si uno puede cambiar o qué hacer con la naturaleza, o aprovechar esa naturaleza buena o mala o todo mezclado que tiene uno para poder llegar a ser más uno mismo. Es la misma pregunta de las tragedias griegas, por ejemplo. Hay un rasgo de tu carácter que determina qué te va a pasar, ok. Pero, ¿qué puedes hacer con eso? Pues puedes llegar a conocerte, ¿sí? que es lo que le pasa a Dipo Rey, para, para mencionar otro, otro clásico. Eh, y entonces, en esa pregunta de cuál es tu naturaleza y cuál es tu posibilidad de cambiar, está la pregunta de si la educación es o no posible. ¿Y qué es la educación? Y esta es la pregunta de la lectura misma, ¿qué adquieres tú? ¿Qué pasa contigo cuando lees un libro? ¿Sigue siendo el mismo te vuelves otro? ¿Qué posibilidades hay en general de volverse otro? Y entonces, en ese punto, voy a mencionar otros dos clásicos. Uno es, vi eh, que en Makemake tienen, pueden leer ustedes, eh, gratis, alguna colección o alguna antología de cronistas de indias. Por... Eh, mal o regular, que le caiga a uno la gesta americana, porque pues sabemos del destrozo que sucedió, las crónicas de India son también crónicas de unos personajes que querían llegar a ser otros, que se fueron de un mundo para ser unos nuevos en un mundo siguiente, en América. Y pasaron cosas desastrosas, también pasaron cosas que no son ni desastrosas ni no. Pero digo, para conectar esto con esa pregunta sobre la propia naturaleza, la capacidad de cambiar y la capacidad de convertirse en otro, que está en toda la tradición fabulística, que es la principal tradición narrativa que hemos tenido en el mundo entero, que no es de oriente ni occidente, que como les digo, viajó por todo el mundo y que está metida en todos los libros. También las crónicas de Indias, por ejemplo, se pueden eh, leer como fábulas. Y, eh, y quiero detenerme un segundo en ese, el libro que antes uh, les mencioné y que veo que está en Mackennac, en 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 que es Pinocho. Eh, ¿Por qué leer Pinocho y no ver la película ni ver el resumen? Porque los resúmenes de los resúmenes suelen, pues obviamente que sí es chévere la película y todo, pero digo... Cuando uno lee el libro como lo concibió su autor, como apareció por primera vez, muchas veces puede leer a través del libro lo importante del libro y a veces cuando el libro se ha transformado en otras versiones y en otros medios, etcétera, se va escondiendo cuál es la esencia del libro y qué es lo que el libro dice porque se pierden las palabras con las que está dicho y si se pierden las palabras con las que está dicho, se pierde también lo que está dicho. Entonces, si tú ves la versión de la versión de la versión de la versión, terminas viendo unas aventuras de un muñequito. Y lo importante es la forma del muñequito, ¿me entiendes? Pero si vuelves a leer el libro, y por eso por qué leer a los clásicos, te asaltan palabras como eh, las menciones de quiero ser un muchacho de verdad o las, eh, uy, la, la, el sentimiento de culpa de Pinocho. Ante, ante su propio padre, o esa cosa tan extraña de el hada con, el que Pinocho, con la que Pinocho se encuentra, que es un hada, pero también es una niña y también es una niña muerta y también es la madre. ¿Qué nos está diciendo acerca del papel de la maternidad, esa, ese, ese personaje tan plurivalente de, de esa hada en Pinocho? Qué significa que Pinocho sea hecho por un padre a partir de un pedazo de madera, como según el Génesis, el hombre es hecho por Dios a partir de un pedazo de barro. De qué de qué nos está hablando? Nos está hablando de todos los hombres, ¿no? Y si ponemos énfasis es en unos colores que puso un coloreador después, entonces de pronto se esconde más, se esconde estos sentidos que que, que tenía el libro y por eso menciono. Pues eh, el caso de Pinocho, que es además una gran fábula sobre la educación. ¿Se acuerdan que es un niño que no un niño de madera que no quiere ir a la escuela, o mejor dicho, que medio quiere, pero siempre lo vencen las, eh, las tentaciones, siempre hay otra cosa que hacer, y se va a aquello en lo que cae, o sea, se deja vencer como por una tendencia, y es por una tendencia a no hacer nada. Entonces es un, si tú lees con atención ese libro, eh, te habla de tu propio esfuerzo, de cuál es el sentido y el valor del esfuerzo y de cuál es, eh, de, de cuál es la voluntad real de uno, porque Pinocho quería realmente, lo que más quiere es ser un niño de carne, pero para eso tiene que ir a la escuela y trabajar y hacerse responsable y, y aprender agradecimiento, etcétera. Y entonces lo que aparentemente quiere es irse por ahí a tener aventuras, etc. Entonces esas tensiones morales, que nuevamente son tensiones psicológicas, no morales en el sentido de, de, de asumir un código moral, esas tensiones son las mismas que tienes tú todo el tiempo, tú y yo, que tenemos absolutamente todas las personas, porque todas las personas estamos constituidas de igual manera, solamente que buscamos soluciones distintas. A más o menos los mismos problemas, los problemas que se presentan bajo formas distintas, pero tenemos la misma constitución y los clásicos han captado esa constitución, porque todos los clásicos, o nuevamente, los libros duraderos son estudios del, del ser humano. Eh, eso lo entendió muy bien, esa. Uh, algo que tienen las fábulas, que es la multiplicidad dentro de uno mismo y cómo uno mismo puede ser muchos personajes y es una multitud, lo entendió otro autor que vi que tienen el maquemaque, que es Walt Whitman. Tienen ahí creo que una colección de poemas de, de Whitman. Tienen eh, otro clásico que de los que me llaman la atención, es, eh, es el libro de Marco Polo sobre sus viajes sobre sus viajes a, a Asia, Marco Polo es un florentino de final de la Edad Media y de comienzos del, del Renacimiento que estuvo mucho tiempo fuera de su casa, pero a través de leer a Marco Polo ustedes lo que entienden no es solo qué curioso este hombre muerto, este individuo de otra que hablaba otra lengua distinta de la tuya y vivió en otro siglo que fue a la China, sino que entiendes qué significan los viajes para ti y qué significa eh, contar sobre un viaje para ti. Bueno, entonces esto es, creo que eh, he contado un poco por qué leer a los clásicos y es básicamente porque hablan de ti y todos enseñan a vivir y porque los escribiste tú, no hay, eh, no hay un autor eh, del Quijote, que no seas tú mismo, y al leerlo, primero que todo al leerlo estás escribiéndolo, porque cada persona lee un libro distinto, al leer un libro, etcétera, pero no solo eso, sino que para le al leerte tiene que dar curiosidad, ¿qué fuiste capaz de escribir? Porque Cervantes fuiste tú, no fue otro muy distinto de, de ti, ¿no? Esta división y esta multiplicidad. Entre nosotros y las maneras como nos hacemos daño y bien unos a los otros también es un poco una fantasía. Todos formamos parte de una mente mayor, del mismo modo como en nuestra mente puede haber un montón de personajes que son los personajes de estos libros. Si ¿sí me entienden, al, al entender que todo lo que les pasa a, uno, a unos personajes de ficción pasa dentro de ti y forma parte de tu diálogo interno y de tu interna multiplicidad. También te das cuenta que tú con todos los demás forman parte del diálogo interno de una unidad mayor y eso pues permite ver la vida con cierta distancia y con cierto realismo mucho más de la chatera de, de qué sé yo de de ver todo por separado y Individualmente. Eso es básicamente lo que tengo que decir. Eh, no sé si alguien tenga preguntas o. Creo que me demoré un montón más que lo que no, pensaba, pero bueno. <laughs> yo creo que, creo que todos estamos así como. No se dieron cuenta. Eh, es como un collar, ¿cierto? Entre una cantidad de textos que va, va uno trazando, ¿cierto? Las conexiones recordarles que esta charla y todas las anteriores quedan en el canal de YouTube que alguien estaba preguntando. Y por acá hay una había una pregunta antes, antes eh, una persona cuyo nombre se me escapa, pero ahorita la voy a buscar, preguntaba por el mío Sid, Tenía ella la curiosidad de, de, de cómo lees tú el mío Cid o, o cómo podría ser esa contemporaneidad de el mío sid. Me encanta esa pregunta porque justo ayer en mi curso del Quijote estaba pensando en Mio Cid. A mí no es un poema que me guste mucho porque no es un poema muy bueno. El Mio Cid tiene algunos versos preciosos, pero un puñado de versos dentro de muchos versos. Eh, el Mio Cid, sin embargo, es también súper actual. El Mio Cid es un mercenario, ¿no? Es literalmente un paramilitar. Sí, es, uno, es un es un guerrero que está a eh, bajo el mando de un señor que lo expulsa y luego entonces hace unas hazañas sirviendo a otros señores para demostrar que él mismo puede ser un señor y para ascender socialmente hasta llegar a ser abuelo de reyes, que es algo muy interesante el mío. Si sí, es la historia de un ascenso social y es la historia de unas conquistas militares que permiten ese ascenso social, y eso desde luego es relevante en cualquier momento de nuestra historia. Ahora, a mí, como poema, porque esa es la otra cosa. No me parece muy bueno, y hay otros libros medievales españoles que son infinitamente superiores, como eh, El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, o como Calila y Dimna. Eh, pero es que ese es otro tema, como algunos clásicos se han escogido por motivos políticos y nacionalistas, ¿no? Así como los franceses tenían la Chanson de Hollande y el, los ingleses tenían. Eh, Beowulf, sí. etcétera, los españoles también tenían que tener su canción de gesta, y se escogió en un momento dado El Cid, que es un poema más o menos mediocre, una épica más o menos mediocre, no es tan chévere, hay romances que son más, en español que son más interesantes creo que, que El Cid eh, o no sé, o Las Jarchas que no son poema, poemas épicos sino poemas líricos de amor, son mucho más interesantes que El Cid, pero mucha, gente, mucha menos gente la lee porque no exalta unos valores nacionalistas como, como el CID, ¿no? Entonces, esa es una gran pregunta porque es otro lado de qué es un clásico y de por qué leer a los clásicos, que es, hay clásicos que han sido escogidos, erigidos en clásicos por una programación educativa y por, una, por unos condicionamientos que no tendríamos por qué realmente seguir cultivando. Acá nos pregunta eh, alguien con un nickname, Yadik Full. Eh, que he quedado inquieta con la idea, eh, lo que planteabas de leer una obra, dice, ¿hasta qué punto se puede leer una obra sin el contexto? Hay actos que en la actualidad no tienen un significado, pero que en otra época sí lo tenían. ¿Qué, qué tan en el vacío eh, se puede leer eh, o no? Sí, como dije, absolutamente en el vacío, o sea... Hay actos que en este momento no hacemos, por ejemplo, un sacrificio de bueyes, ¿sí? que vas a encontrar en Homero y que hoy en día no hacemos un sacrificio de bueyes. Pero si tú entiendes qué es el sacrificio de bueyes que está en el libro de Homero, qué significa un sacrificio, eh, o el sacrificio de Ifigenia, pues peor en, eh, en, en, en las tragedias griegas, puedes entender que un sacrificio es una, como una llamada. Telefónico, un contacto entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo de lo que no muere y el mundo de lo que muere. Y entonces puedes entender que están hablando de algo que a ti también te es familiar, ¿sí? Tú conoces la oración, la meditación, conoces el canto, conoces eh, el yoga, etcétera, aunque no conozcas y conoces los ritos de muchas especies, aunque no conozcas el sacrificio. Entonces puedes saber cómo tú misma en otra época sacrificabas bueyes, mientras que hoy contemplas más bien a tu perro para comunicarte con la divinidad, ¿sí? Pero es una manera de integrarte contigo misma, no tienes que saber cada cuánto se hacían sacrificios, es interesante saberlo y desde luego que existe esa opción y que es nuestra memoria también, ¿no? La historia, la escritura de la historia y la investigación de la historia, de la arqueología, etcétera. Pero la literatura no es arqueología. ¿Sí? Y eso es mi punto. La literatura te habla sobre el presente. Y si escribe y si lees sobre costumbres que no tienen lugar ahora, también te están hablando sobre tus costumbres presentes. Una pregunta candela que creo que no está planteada, pero la tengo yo. Y creo que tiene que ver con el contexto: y es esos libros clásicos o no escritos actualmente que, que se perciben hoy, que hieren sensibilidades de hoy. Caso digamos emblemático eh, esa censura que ha sufrido los eh, Huckleberry Finn en Estados sí. Unidos porque se usa la palabra nigger que es una forma muy despectiva para referirse a una persona afro el sí. contexto yo creo que ahí es valioso en el sentido sí, de que explica luego. por qué se usa esa palabra y no la otra sí. editar el texto no leerlo no, y ahorita que hay una oleada de censura en Estados Unidos ¿Qué hacer con esos libros que a lo mejor censura? incomodan nuestras sensibilidades hoy? Sí, pero ves, Cata, que esa censura precisamente y casi que paradójicamente procede de que creen que los libros deben ser leídos en contexto, ¿no? En el contexto de hoy también, ¿me entiendes? Si tú, si tú estás diciendo todos los libros deben eh, ser leídos en el contexto de, tu, de su época, también estás diciendo deben ser leídos por otra parte en el contexto de hoy y en el contexto de hoy los cancelamos. Pero si tú entiendes, sin juzgar, que Huckleberry Finn no es un libro racista, porque realmente yo considero que no lo es, aunque use esa palabra que era frecuente en ese momento. Te das cuenta no, de que no debes quitar la palabra, pero no porque debas conservar la palabra, sino porque no es importante. ¿sí? Lo importante de Huckleberry Finn es otra cosa sobre la amistad, sobre la niñez, sobre la amistad entre alguien grande y alguien joven, pues porque por Jim, me imagino que es el negro que es amigo de Huckleberry Finn, sobre la diversión. O sea, hay otras cosas que están ahí y realmente es secundario el uso de una palabra que. Eh, alrededor de la cual ha cambiado la sensibilidad, ¿no? Entonces yo no, no lo editaría realmente, porque además, por otra parte, el que esté a la palabra ahí es un testimonio de cómo eh, en otro momento se tenía menos en cuenta las sensibilidades de ciertas personas, de ciertos grupos oprimidos, y hoy se tienen más en cuenta, y entonces es interesante también ver. Qué bien que hoy Slats tenemos más en cuenta, ¿ves? Y si no existiera ese testimonio, no podríamos ver también esa línea que nos ha llevado de aquí a acá con respecto al uso denigrante de, de, denigrante de una palabra, ¿sí? Entonces, entonces sí estoy en contra de todas esas censuras, estoy en contra de todas las censuras de obras literarias, salvo que sea por la calidad y la, y la mala calidad la producen es la pereza y la falta de imaginación y justamente la falta de conexión con los temas con los grandes temas, con los temas importantes, ¿no? Una obra que fuera puramente anecdótica, como cierto costumbrismo latinoamericano, o bueno, como miles de novelas que se escriben hoy en día, me parecen totalmente desechables, aunque las escriba gente muy buena, gente o lo que sea, ¿no? Y aunque, y aunque salga Bogotá, salgan muchas realidades sociales específicas de un momento, ¿no? Entonces creo que, creo que el contexto tampoco hace. La consideración por el contexto hace una hora. Bueno. Quería, perdón que cambié la pregunta, pero es que traía esta siguiente pregunta. Y este comentario, comentario de Richard, bibliotecario del Meta. Eh, Hola Richard. Toca un punto clave y es la relectura. Porque sí. los clásicos siempre son esos libros que nos dieron a cucharadas con eh, el jarabe más amargo en el colegio, tristemente. Mm. Y afortunadamente pasa, a veces le pasa a uno lo que le pasa a Richard y es, me di la oportunidad de volver a leer esto, caso del sí. Quijote, en mi caso Madame Bovary, que hubo un profesor que casi me aniquila el amor por por, por Flaubert, lo cual me parece un crimen, y entonces quería que habláramos o que hablaras un poco sí. de la relectura y de darle una nueva oportunidad. El libro está ahí, pero uno crece. ¿Y qué pasa? Sí, totalmente. La transformación. Eso es, eso es genial, ¿no? Cuando uno lee un libro en un momento de su vida y, eh, y luego lo lee en otro momento y ve cosas nuevas o directamente no le gusta o no entra. Ha habido libros que yo no, en los que yo no paso de la segunda página y luego los encuentro en mi biblioteca, los he encontrado ocho años después en mi biblioteca y lo he cogido y me ha parecido un, el gran tesoro y antes no me dejaba entrar simplemente. Entonces... Tú llevas cosas al libro que, de, que hacen que en ese momento no puedas entrar en el libro y eso es común y está bien. Ahora, hay otro tema y es el de la educación, que es cómo enseñar estos clásicos de la literatura, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron el Quijote en el colegio también de una manera hartísima, que era en atención a la anécdota, o sea, a lo que pasaba. Entonces, lo que... La manera como lo enseñaban es que cada niña o cada grupo de niñas, no me acuerdo, leía un capítulo y lo contaba. Y lo de menos en El Quijote es lo que pasa, porque tampoco es que pase mucho. Hay dos viejos ahí medio, un viejo, dos viejos cascados, pobres, yendo por unas carreteras de un peladero que es Castilla. Ahí no pasa nada, ¿sabes? Entonces no hay ningún disfrute ni ninguna comunicación con el texto si no lees las palabras mismas. Y aprendes a analizar. Yo creo que eh, mientras se siga enseñando a leer por la trama de los libros, los libros van a seguir siendo hartísimos para cualquier niño y para cualquier adolescente. Eh, si no si no se empieza a enseñar como estos sentidos alegóricos y si no se empieza a enseñar que ese libro habla de ti misma y cómo eres tú, Don Quijote, y cómo eres Sancho Panza y qué está diciendo, eh, cómo se está comunicando eso contigo y cómo tú eres el Sancho de Cervantes. Y Cervantes también es un Quijote, etcétera, etcétera. ¿Cómo te involucras y te vinculas con el, con el texto? Entonces, sí. Ahora, yo creo que ahí, no sé, hay varias preguntas como esta que, que, que quedaron inquietos como con esa apreciación tuya de, de estos libros, o tocan una esencia humana, o quiénes somos, a pesar de haber sido escritos hace mucho tiempo, hablan de mí, o los escribí yo de alguna manera. Eh, pero cuando uno lee o le enseñan esos libros, no, uno no le enseña en un libro, uno le indica leerlo porque como, en fin, uno es muy chiquito, ¿no? Sí. O sea, no está como atrasado en su experiencia, ¿cómo va a entender cuál es la condición humana si uno viejo no entiende? ¿Cómo de niño va a entenderlo? O sea, ¿en qué momento... Eh, pero ves, ese es el punto precisamente, que no lo entiendes de viejo porque tampoco lo entendiste de niño y tampoco sabías que el arte, nadie te dijo que el arte era para eso. Que el arte y la religión y la ciencia hacen una misma cosa, que es tratar de ver qué estamos haciendo acá, cuál es el lugar de las cosas, ¿no? Eh, y desde luego, si a un niño le empieza, si con un niño usas unas obras y no otras, pues no van a entender, no, se va a perder cuál es. El, la comunicación entre lo que esa obra dice y el sentido alegórico, pero si por ejemplo usas fábulas, con un niño muy chiquito, entonces va a ser se va a interesar más de pronto, pues porque no hay unos detalles que no le va a importar de las descripciones de Flaubert de, de Normandía, sí, pero si sí le van a interesar otras cosas sobre los animales. Ahora, ahí se comete ese otro error que dije: les enseñan las fábulas como si fuera a enseñarles a portarse bien, que las fábulas nunca quisieron enseñar a portarse bien, sino a conocerse. O sea, ¿en qué momento eres tú como tal personaje? ¿En cuál otro? ¿Qué te puede pasar si eres como este y no como el otro? Yo creo, yo realmente creo que hay unos errores en la educación tan, tan grandes y tan básicos que casi que todo está mal en la educación. O sea, de verdad que creo que es una de esas cosas que habría que demolerla toda y, y volverla a hacer, porque termi esto lo ha dicho mucha mucha gente, pero pues lo digo yo también, aunque sea un gran lugar común, pasamos toda la vida tratando de quitarnos los prejuicios, los condicionamientos y, los, y las aversiones, como la aversión eh, a flores, así se lo enseñan a una niña de 12 años que nos metieron en la escuela. Entonces el esfuerzo por deseducarnos es tan largo que tiene que estar algo demasiado mal en la, en la educación, en todo el sistema educativo de Occidente, pues sí, de Oriente me imagino, en la escuela. Empatando con, con estos comentarios, nos preguntan entonces qué leerle a un niño de siete años. Supongo que fábulas es un buen comienzo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Por ejemplo, el primer libro que a mí me leyeron fue El Quijote en una versión para niños. También está eso, ¿no? Y hay contenidos que se transmiten eh, aunque, aunque no sean transmitidos intelectualmente. O sea, tú puedes leer un libro y, a ti pas y del libro pasan cosas que te empiezan a construir aunque no las puedas explicar. ¿No? Entonces también hay versiones para niños. Todo Mark Twain, bueno, no todo Mark Twain, pero mucho de Mark Twain se lo leería a un, a un niño de 7 años, me parece fantástico, ya que hablaste de Huckleberry Finn, pero ni siquiera me parece lo mejor Huckleberry Finn, que me gusta mucho, me parecen muchos cuentos muy, muy buenos. Le leería, ufa, y hay tantos libros para niños increíbles que... Y aquí, de nuevo, eh, la, la pregunta de Rubén Darío sobre las adaptaciones, ¿cierto? Sí. Las versiones abreviadas, las versiones transformadas, sí. quizás, de, de, sí, de una obra eh, que su versión original sea muy extensa. Sí, yo no creo en las versiones abreviadas porque justamente cuando se pierde el lenguaje, se pierde también lo que la obra decía, ¿ves?, porque eh, esas versiones abreviadas suelen privilegiar la anécdota, suelen privilegiar la trama, lo que pasa en el libro. Y lo que pasa no es lo importante de un libro, sino lo que el libro dice. Entonces, eh, si no lo recomiendo para nada. Y el otro día leía, eh, de un, hay un escritor español que eh, reescribió El Quijote, dice que en español contemporáneo, El Quijote está escrito en español moderno. O sea, no hay nada que, que Cervantes ha escrito El Quijote que tú, puedas, que tú no puedas entender porque es una lengua que no ha cambiado tanto en estos siglos, ¿no? Entonces hay un montón de tonterías que se crean en torno a en torno a la idea de que eres esencialmente distinto de quien eras hace un par de siglos, o cuatro, eras bastante igual. Eh, y eso lo que engendra es un sentimiento de superioridad muy ingenua del hombre contemporáneo con respecto al, al hombre del pasado. Hay varias preguntas, y... Creo que esta la, la resume bien, aparte de unos defensores del mío sido servientes en el chat. Eh, una pregunta que creo que, que, que tocaste anteriormente quizás eh, y valdría la pena a lo mejor profundizar es ¿qué hace un clásico un clásico? Y esta pregunta está relacionada con otra que me parece muy importante y, y que me anticipo un poco a la... o, o conduzco la respuesta a esta persona, uh, Jorge Rincón, que nos pregunta por clásicos de la literatura nuestra, supongo, colombiana, eh, afrocolombiana e indígena. ¿Qué hace que algo sea clásico y otro no? Uh -huh. ¿Y, y por qué hay unos clásicos que conocemos más y otros menos? Y sí, ahí claro. La pregunta. Entonces, yo creo que, bueno, traté de responder eso mientras, mientras hablaba, ¿no? Y hay dos cosas. Hay un valor intrínseco, como decía de obras que lograron realmente hacer un mapa de la constitución del ser humano, como las obras de Homero, que, re, que los, las personas repetimos, recitamos, tra, eh, transformamos y se quedaron en, nuestro, en nuestra conciencia y en nuestro inconsciente incluso durante miles de años, pues durante eh, muchos siglos, no sé, 18 siglos. De, no, ¿cuáles 18 siglos? De, ah, yo no sé contar. Eh, 28 siglos. Y entonces tienen un valor intrínseco. O sea, tú no puedes decir que es que Homero es bueno porque los hombres blancos heterosexuales dijeron que era bueno. O sea, efectivamente, si lees a Homero te das cuenta de quién eres. Y ese proceso, ese fenómeno transformador de ti no se lo inventaron unos señores eh, blancos heterosexuales de una academia de malvados. Pero hay también el caso, eh, y están mezclados los dos casos, de pues una política que eh, censura y que a la vez eh, ensalza libros. Y eso fue lo que traté de decir con el Miocid. El Miocid no tiene el valor de otros textos medievales, españoles incluso. Pero se impuso por sobre esos textos medievales porque se necesitaba que hubiera un héroe eh, español en la, de, de la época de la Reconquista, ¿ves? Mientras que había unas obras excelsas españolas escritas en árabe durante, durante el periodo musulmán de, de, de España, en al por ejemplo, el collar de la paloma de Ibn Hassan de Córdoba. ¿Por qué la gente no conoce el collar de la paloma de Ibn Hassan de Córdoba? Y en cambio sí conocen el miosid. Es desde luego, fue desde luego una política de construir una identidad cristiana y una, una identidad bélica eh, y, y macha etcétera patriarcal etcétera etcétera en España entonces hay esas dos cosas por cuáles son los clásicos eh, cuál es el, lo mismo pasa con la otra pregunta no o sea cuáles son los clásicos indígenas o de eh, las lenguas indígenas precolombinas o los colombinas en, en América realmente no los conocemos. El otro día yo estaba leyendo, por ejemplo, eh, yo doy cursos a veces de, de la biblia en, en, en los que enseño el Génesis, ¿sí? Y el otro día leí el mito de Yurupari. El mito de Yurupari no sabemos ni siquiera cómo fue escrito. Fue traducido por uno que fue traducido, recogido por alguien, traducido por otro, traducido por otro y es realmente no tan interesante para mí como el Génesis, su lectura, pero porque ni siquiera tiene las palabras con las que lo contaban. Yo no, no puedo ni saber cómo se contaba el mito de Yurupani, que de pronto era increíble. ¿sí? Entonces, el exterminio y, el, y, el, y, la, y la, el sometimiento de culturas ha hecho desde luego que se pierdan obras que habrían sido clásicas de, pues que habrían... Llegado a transmitirse a través de las generaciones eh, de esas culturas, pues eso es, eso es obvio, ¿no? ¿Cuál es? Cuál, ¿Qué tal? Me, me quedé pensando en una profe que tuve, eh, Betty Osorio, que era muy experta en el Yurupari, y creo que lo recuerdo. El profe ayuda. Mm. O sea, creo que, y acá hay muchos profes y hay Desde muchas preguntas, sí. y hay obras que. que que yo creo que adoro gracias a mis profes, claro que Claudia sí, Montilla, eso. literatura sí, claro. del siglo XIX francesa, eh, La Ilíada y la Odisea, Gretel Werner, etcétera O sea, como que para mí hay claro. ciertos libros que están ligados a esa persona que fue a más una que enseñármelo que leyó obligármelo, sí. Leyó y sí los yo y me, guió, me ayudó a leerlos y a y amarlos. Claro. Y esa es la comunidad de lectores, ¿no? Es la transmisión no solamente de, de un texto que te hace leer o te recomienda, sino de una lectura interesante de un texto, de alguien que supo qué decía o supo parcialmente o supo algunas de las cosas importantes que decía ese texto y te las puede transmitir, ¿no? Acá nos preguntan varios, sin duda profes, cómo interesar a los chicos de bachillerato en lecturas de estos libros qué libros, porque claro, hemos hablado, han hemos hablado a los niños chiquitos, pero luego están los adolescentes, el, el sí. coco, eh, para llegarle así con un libro de 300 páginas y, y más con esa palabra tan espantadora como clásico, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo acercarse a ellos a través de sus libros o cómo acercarles a ellos esos libros y uno ser el vehículo? Eh? Pues eso depende. Enseñar es también una puesta en escena, ¿no? Y enseñar es convertirse en un personaje que es un vehículo de unos contenidos de la tradición, ¿sí? Y en un personaje que transmite esos, esos contenidos eficazmente. Y entonces estudiar cada profesor cómo hace para leer la cosa de manera interesante. Y para decirla de manera interesante, o sea, yo no, además, primero que todo, que no les enseño ni a niños, no ni, a niños ni a adolescentes, así que no sé. Eh, pero segundo, yo creo que tratando de entender que se es un vehículo de una tradición y que se es un lector. Y si tú te comunicas con unos nuevos lectores, como un lector anterior del mismo libro, creo que puedes llegar a, a realmente transmitir algo, ¿no? Eh, por otra parte pues también está desde luego la selección del material. Yo creo que a mí no me habría interesado mucho Madame Bovary cuando tenía 12 años, pero sí me interesaba Germán Gese, que hoy en día no me interesa para nada, ¿sí? Que era unas cosas súper como de adolescentes y de conflictos interiores y rebeldías, qué sé yo, ¿sí? Eh, Hay un par de preguntas. Para ahí. O, o terror o los cuentos de terror me fascinaron siempre, en fin, bueno. <laughs> Hay como mucha inquietud por la Divina Comedia. Eh, ¿Tienes algo para decir acerca de la Divina Comedia? Pues, por ejemplo, La Divina Comedia es un libro que a la gente le asusta mucho porque tiene muchísimas referencias, ¿no? Referencias de todo tipo, teológicas, astronómicas, eh, astrológicas, pues que. Era lo mismo en ese, en ese momento, eh, además de mu históricas, muchísimos nombres, y entonces la suele leer uno con un aparato crítico grande, es decir, con muchas notas al pie de página. Pero también, si no la lee con esas notas a pie de página y no, en, y no sabe quién era exactamente el conde Ugolino, por ejemplo, por decir algo que aparece ahí. Puede leer, sin embargo, que ahí están sugiriendo que el cóndigo lino se comió a sus hijos. Entonces también es perder el miedo a no entenderlo todo, ¿sí? Uno puede, no puede leer un libro y estar entendiendo muy poco. Yo me enseñé a leer en francés cuando era, no sé, adolescente. Y leía libros en francés con un diccionario y la verdad es que entendía la mitad. Pues me parecía chévere entender la mitad, eso no importa, eh, no importa no entenderlo todo. Y un libro, un libro tiene muchas palabras, y de todas maneras, las que tú vas a entender, así sea escrito en tu lengua y así entiendas todas las referencias, no son todas esas, sino lo que tú debes entender en ese momento. Entonces, con la comedia pasa eso, ¿no? Que es súper intimidante, por larga y por todo lo que trae, eh, pero puedes leerla y entender lo que, lo que puedas entender de la comedia. Pero con eso pasa otra cosa, que es que suelen eh, poner a leer partes de la Divina Comedia para no ser adolescentes, en vez de leer La Vida Nueva, que es súper comprensible, que es la obra anterior de Dante, la obra en la que nace su amor, su obra sobre el amor. Entonces también se ve como a una ignorancia de los programas y de los pénsumes, etcétera, que recurren pues a, a unas obras infaltables, infatigables, y, y no tienen imaginación para decir, no, leamos más bien esto. Qué sé yo, Kafka es un gran autor para, para adolescentes, ¿no? Pero pues en vez de leer Kafka, leen, yo qué sé, el mío sigue. Entonces. <risa> <risa> Hablando de ¿hay algún texto infaltable, una cosa que un adolescente de secundaria? Pues por ejemplo. Porque hay cosas infaltables porque es curricular, hay cosas infaltables Exacto, porque la nación lo exige. Eso, porque es como de la cultura de una nación. Pues yo creo que, por ejemplo, los cuentos de García Márquez son realmente importantes que los lea cualquier niño colombiano o no, y los puede entender de una manera cuando es adolescente y de otra manera cuando es mayor. Los de Ojos de Perro Azul, de hecho, que los escribió García Márquez cuando era casi adolescente, cuando tenía 20 años, 20 y pocos años. Entonces, eso leería. Eh, leería, me acuerdo que cuando yo era. Preadolescente, adolescente eh, mi profesora fue Yolanda Reyes, la escritora, tuve esa gran suerte, o sea, ser educada por la educadora de Colombia, y me acuerdo que leíamos muy, leímos mucho Oscar Wilde, todos los cuentos de Oscar Wilde. ¿Iba y a decir qué, eso? Y a suscribir sé, acá al amigo Jorge Rincón, porque yo... Eh, opiné, mira, Jorge, tal cual. Qué buenísimo. Sí. Sí. Fantástico, sí. a uno le encantaba, o sea, eh, Frankenstein lo puede leer también, ¿no? Hay varios... Y incluso creo que con Oscar Wilde sería bueno omitir el contexto para no sí. um, saltar las alarmas de los papás. Muy claro, preocupado. y además porque no importa, ya lo averiguarán despacio. Es irrelevante. Es importante para cuando estudien la, no sé, la, la, los avances de las libertades civiles, pero para leer El ruiseñor y la rosa o El príncipe feliz realmente no es tan importante nada, nada más. Bueno, acá otra recomendación de Jorge Rincón hablando de colombianos, Stanislav Zuleta. Ah, eh, lo que escribió es Zuleta sobre la lectura, sí, y Proust tiene una obra muy breve sobre la lectura, que fue un, un prólogo que hizo de Ruskin, creo, a Ruskin, que, que es muy bueno también. Bueno, vamos a cerrar con este comentario de Andrés Duque, en Medellín, estupenda charla. Siempre una oportunidad para pensar y aprender. Eh, voy a sumarle votos a ese comentario y a todos los que estuvieron acá acompañándonos, compartiendo sus comentarios. Qué chévere es ver estos chats, que los comentarios todos estamos escuchando y participando. Eh, y genial, me encanta que hayan estado acá. Gracias, Carolina. Yo moría de ganas de que hiciéramos esto. Eh, Gracias a ustedes. Los clásicos son esos libros eh, que siempre Vean. dan vueltas por el currículo e incluso los mismos profes a veces miran con, con pánico. Y yo creo que la mejor receta es leérselo uno primero, el libro sí, original, claro. y, sí. y, y empezar a hablar pedazo por pedazo. Eh, en fin, eh, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a los que nos acompañaron y a las que estuvieron acá presentes. Gracias Carolina eh, gracias y a Paula a que está nuestro atrás de cámaras y ay no, perdón, tenemos otro evento eh, la otra semana me parece para dentro de 15 días de lectura de clásicos con bebecitos eh, una colección de una eh, artista chilena que se llama Paulina Jara. Entonces es como en otra dirección. Y en abril vamos a tener una en vivo sobre la comida, porque, ¿por qué no? Si a todos nos gusta comer. Y vamos a tener también muy especial en mayo una charla con el escritor y músico Luis Pesetti y muchos eventos más de esa naturaleza síganos en el Facebook o en el YouTube o los boletines de Maquema que suscríbanse y van a enterarse de todas estas charlas. Así que muchas gracias y feliz tarde. Gracias, chao, chao gracias. Chao, chao, chao. Gracias,